Voy a hacer un poco fiestas, pero esto no va a acabar, evidentemente. En todas partes del mundo, y no me sorprende, yo estuve en Portugal, y en todas partes del mundo pasa lo mismo, que al final de cuentas, no sé si tengan que pegarte en el bolsillo o no, pero tenemos que saber que estamos en un momento difícil y que tenemos que entenderlo. No sé cómo sea la mejor manera para hacer entender al ser humano, porque creo que incluyen a todo tipo de persona, porque nosotros somos futbolistas, somos figuras públicas, pero también no has visto ahora sí como se les dice a las personas que van a una fiesta y les vale madre porque pues no son nadie, no les importa que les tomen fotos y quieren seguir divirtiéndose, ¿no? También incluye eso y nosotros como futbolistas tenemos que aprender que nosotros no somos iguales que las personas comunes y corrientes, ¿no? Somos somos un ejemplo para la sociedad y que no nos puede, es que lo puedes decir, es que estoy en mí para divertirme, sí, pero tú no te puedes divertir de esa manera. Tú tienes que divertirte de otra manera porque tú eres una figura pública, tú eres una figura que te van a estar hablando de ti en cada noticiero si haces algo malo. Entonces tenemos que entender eso. No sé si es necesario la multa, pero sí se tiene que dar a entender que nosotros como futbolistas tenemos que dar un ejemplo a la sociedad. Creo que nosotros somos unas personas, públicas, unas personas de ejemplo y que nos están viendo constantemente, ¿no? Muchas veces se le exige muchísimo más a un futbolista que a cualquier otro tipo de personas. Entonces, creo que si estamos en ese foco, tenemos que dar el ejemplo. Y dar el ejemplo ahorita es, estamos en una situación muy complicada en el país, a nivel mundial, por una pandemia, y que si puedes guardarte en tu casa, lo tienes que hacer, ¿no? Evidentemente hay necesidades de primera mano que tienes que salir a hacerlas, pero si puedes guardarte y dejar que las otras personas, las que no son figuras públicas, que no van a estar hablando de ellas y que los niños no van a seguir su ejemplo, pues que lo hagan. Pero uno como futbolista tiene que dar esa, ahora sí que se dice, labor social para que todo el mundo comprenda que no estamos en una situación de vacaciones o algo parecido, que en este momento es encerrarte, es estar en tu casa, con tu familia, con los seres queridos, cuidarte y ya vendrán las vacunas, ¿no? Ya vendrán todo ese tipo de cosas que ya va a salir de a poco. Pero en este momento creo que es una medida muy buena para que todos entiendan como futbolistas que somos unas personas ejemplares y que tenemos que dar el ejemplo a la sociedad. Gracias.